Por ahora nos vamos con noticias de carácter nacional, pues la Contraloría General de la Nación investiga en estos momentos un programa denominado Tolú sin Hambre, que se estaría ejecutando de una manera equivocada en esta zona del Golfo de Morrosquillo. La ampliación de esta importante información nos las trae desde Bogotá nuestra agencia de noticias aliada RPTV. Edwin Suá, exactamente, ¿qué dijo este ente con respecto a esta investigación que se adelanta aquí en el departamento de Sucre? Saludo cordial para usted y todos los televidentes. Fue gracias a las denuncias de la comunidad que el proyecto que esperaba beneficiar a 2.300 familias, estamos hablando de 10.000 personas en condición extrema de pobreza de Santiago o de Tolú, que la Contraloría General pudo detectar 3 hallazgos con presunta incidencia fiscal por 1.158 millones de pesos. Las irregularidades encontradas por el organismo de control las explica Alba Lucía Londoño, Contralora Delegada Sector de Regalías. Se presentó arbitrariedad en la selección de los beneficiarios, por lo tanto denunciamos irregularidades desde su etapa precontractual, porque no se encontraron por ningún lado cómo afiliaban, cómo se inscribían estas familias. Encontramos beneficiarios que no pertenecían al municipio de Santiago de Tolú, beneficiarios de otros entes territoriales cercanos, beneficiarios inexistentes, cédulas que no correspondían y que definitivamente no estaban registrados. De toda esta investigación en campo, porque estuvimos allí directamente con las familias, encontramos presuntos hallazgos con alcance fiscal, con incidencias de tipo penal, disciplinario y fiscal, y adicionalmente con otras incidencias también las reportamos a la DIAN. Así es que la Contraloría en este aspecto evidenció que la comunidad tenía toda la razón en sus denuncias. En conclusión, las diferentes evidencias recaudadas por el organismo de control dan cuenta que la administración municipal fue permisiva con la ejecución contractual, cumplimiento de metas y los objetivos trazados en el proyecto Tolú sin Hambre. Desde el occidente de la capital colombiana, sede de la Contraloría General de la República, informó Edwin Suá. Gracias, Edwin Suá, de nuestra agencia de noticias aliada RPTV desde la ciudad de Bogotá.